Muy buenas, bienvenidos al canal, yo soy Blue Angel. Le vamos a dar al vídeo número 22 de este Circus Electric. Estrenamos mapa, gente, let's go, empezamos. Pues venga, le vamos a dar. Y os voy a contar algunas cositas que he estado haciendo también. Ya podéis ver abajo, por ejemplo, que tengo a Nevai, tengo un nuevo personaje legendario. Ahora os contaré, porque no me di cuenta, la estuvimos mirando, os dije que no me interesaba. Ahora le echaremos una ojeada y vamos a repasarlo. He hecho alguna cosita más, os lo cuento. Pero antes de empezar, ya sabéis que en Eneva tenéis los mejores precios si os interesa comprar juegos digitales, juegos, tarjetas, prepago, suscripciones. Tenéis un link, perdón, referido en todos mis vídeos que subo a YouTube, y lo que haréis dándole a ese link os llevará a la página de Eneva y todas vuestras compras. Yo me voy a llevar un pequeño porcentaje de todas las compras que hagáis y así ayudaréis un montón al canal. Venga, dicho esto, vamos a repasar. Antes que nada, antes de ponernos aquí en el menú, vamos aquí a exploración al mapa, porque estuve haciendo el último duelo de estos, el número 5, como podéis ver, está hecho, no lo podemos repetir, es un símbolo. Tiene un símbolo de, pues, de hecho, de completado. Y bueno, ya sabéis, es un combate un poquito más duro, tampoco fue muy complicado. Y esto básicamente sirve para llevarnos bastantes artilugios. Me llevé unos cuantos y poco más. Estuve repasando los mapas que no me dejara ningún legendario, y parece que de momento no. Y en el 5... aquí utilicemos un despertador, no hay ninguno más. Ya lo estuvimos mirando también, lo hicimos en el vídeo de ayer. Así que ya vimos también que en el mapa que estamos ahora, en el 6, hay un montón. Vamos a intentar conseguir, evidentemente, el máximo que podamos. Y si no, pues vamos a tener que utilizar otro despertador y repetirlo, que lo voy a hacer, por supuesto. Y también estuvimos viendo que el primer combate ya es el de los legendarios, siempre que pasemos por aquí. Ahora lo miraremos, porque no estoy seguro, porque depende, ya sabéis que depende del camino que elijamos, nos vamos a encontrar más o menos. De momento, si hacemos este, este ya no lo podemos coger. Por ejemplo, el de los payasos, que por cierto, payasos tengo uno legendario, eso significa que hay dos. Esto también me lo estuvo comentando Dalamar. En algunos hay dos y no sé si hasta tres legendarios, puede ser, porque es que insisto, en este mapa ya lo vimos ayer, hay un montón. Pero lo dicho, aquí si elegimos este combate para intentar conseguir el oso legendario, este ya no lo vamos a poder coger, vamos a tener que hacer una segunda vuelta. Insisto, no lo miraremos y vamos a elegir el mejor camino, en el que saquemos más provecho. Luego estuve mejorando el carromato, ¿vale? Ya lo tengo, como veis, al nivel 9, nos falta solo un nivel. ¿Qué hice con esto? Desbloquear la última muesca, que era esta, que la teníamos bloqueada, para poner a 4. Pero lo que más me interesaba, más que esto, que tampoco es que lo utilice mucho, es que, si os fijáis en la descripción, los artistas asignados se recuperan completamente de salud, eso ya lo sabíamos, pero recuperan también un 10% de fervor al final del día. Esto me interesaba mucho, porque no sé si tenía un 7%, ahora me recuperan más, ¿de acuerdo? Y la última, el nivel 10, como podéis ver, un 15%, lo que está muy bien. También es cierto que consumen más carne, pero bueno, nos hemos recuperado. Recordemos que ayer empezamos el vídeo, estaba, vamos, bajo mínimos, de hecho tuve que comprar carne. Así que creo que ahora estamos bastante bien, me consume 27, entre otras cosas porque no tengo a nadie, pues aquí, por ejemplo, en el carromato, ni en el oráculo, ni nada. Así que me consumen el mínimo, este es el mínimo. El taller lo estuve mejorando también y de hecho he hecho un cambio, ahora lo enseño, perdón, voy a desconectar el micro. Vale, pues que con este frío, madre mía, pues, la he pillado seguro. Lo dicho, desbloqueé un nivel más, que como podéis ver lo puedo volver a mejorar, ¿vale? Y las nuevas super habilidades a elegir serían ilusión óptica y títere señuelo. Ahora os lo cuento esto, bueno, ahora os lo cuento, ahora no lo miramos. Pero la que tengo ahora, y además la he equipado, he quitado la del crítico, es esta que me interesa bastante, porque fijaos, la tengo al nivel 3, que es el máximo. Ya sabéis que cuando llegamos el asombrómetro o las super habilidades, ¿vale? Lleguemos al máximo, podemos utilizar a nivel 3. ¿Qué nos da la quemadura de foco? Que es como se llama esta super habilidad. En nivel 3, todos los enemigos pierden 36 de salud durante 4 turnos. Ojo, porque esto puede venir muy, pero que muy, pero que muy bien para los bosses. Puede venir muy bien para los bosses.
en tal caso el boss, ¿vale? Porque en principio nos queda uno, el final boss, de hecho. Pero puede venir bien, no solo para el boss, sino nos puede venir bien en algún combate complicado, en la recta final, por ejemplo, ¿no? Lo dicho, he desbloqueado esta. Puedo desbloquear la ilusión óptica y el títere señuelo. Pero fijaos en el nombre, no tengo ni idea porque no las he visto, ¿eh? Pero ya con el nombre tiene toda la pinta que son super habilidades. Por si nos matan a algún personaje, tiene toda la pinta, insisto, ¿eh? Ilusión óptica. Parece como que vamos a clonar a uno de nuestros personajes, ¿no? Y que los enemigos le ataquen a él. Y el títere señuelo, idem. Me atrevo a decir que esto será esto. Que no lo sé, insisto. ¿Dónde está la zona de entrenamiento? Aquí. Vale, serán los títeres estos que nos salen aquí, ¿recordad? No puedo entrenar, fijaos, los he entrenado, ¿eh? Esta era otra de las cosas que os iba a contar. Vale, los títeres estos que nos salen en el entrenamiento, ¿vale? Que son maniquís, ¿vale? Me imagino que será eso. Así que de momento no nos corre mucha prisa, pero lo vamos a mejorar también, por supuesto, entre otras cosas porque fijaos que nos quedan varios niveles, ¿vale? Hay tres super habilidades más que vamos a poder elegir, las vamos a hacer, pero ahora mismo no me interesa. Y creo que ya está, sí, el carromato es lo otro que mejoré. Y vamos a mirarnos a la Nevae, que os dije que en principio la descartaba. Y finalmente la he contratado, porque Dalamar me dejó un comentario en el último vídeo diciendo que me lo mirara bien esto, porque no me lo miré bien. Que dije que no tenía trampa y él me comentó que lo que hace esta, la Nevae, es soltar una trampa. Que supongo que será esto. Todos los ataques de Nevae infligen daño de fuego en el tiempo de forma permanente. O que les metemos fuego siempre, ¿no? Será esto. Bueno, en tal caso, él me recomendó que la cogiera y bueno, la he contratado. ¿Qué he hecho? Teníamos a la Berta y a la María, si lo recordáis, las escupefuegos, y ya no tengo ninguna de las dos. Evidentemente ya os estuve comentando que a medida que íbamos contratando a legendarios, me iría quitando de en medio los personajes base. No quiero tener muchos, entre otras cosas, porque nos consumen carne, gente, y no nos interesa. Cuanto más tengamos, más carne consumen, y si tengo personajes aquí que no me sirven para nada, pues eso, son más un estorbo que otra cosa. Así que creo que nada más. No sé si tengo que hacer el número, ya no lo recuerdo. Eso, que entrené a los personajes, sí tenemos que hacer el número. No sé si el de 3 días lo tengo preparado. Aquí no, todavía no. Vale, pues vamos a hacer. Recordad que podemos desbloquear de estos también, ¿eh? Oye, 900 monedas. Y van 4, 5, 6, 7 van aquí, chaval. Y este de 4 que me parece súper bestia. Oye, es más caro este, ¿eh? Sí. Vale, entonces, ¿qué hay? Plantillas aquí y aquí, sí. Aquí hay otras, vale. Estas son más pequeñas, sí. Vale, bueno, intentaremos desbloquearlas también. Buah, está bastante bestia también. Nah, de momento vamos a seguir haciendo las que tenemos, que creo que está muy bien, sobre todo especialmente esta, que ya vimos, lo estuvimos viendo ayer, da bastante dinero. Venga, vamos a hacer esto. Let's go. La Yvonne, que por supuesto ya sabéis que la mantengo porque me viene de fábula. Y no cabe olvidar que los nuevos personajes que contratemos ayer son comodines, la Emily y el Archibald. Que por cierto, sí se me olvida algo. La Emily, que la estuve probando ayer, cuando estuve haciendo lo que os he enseñado antes, el combate este más duro para conseguir artilugios, cuidado con este personaje. Además, ya os va a gustar porque veréis, os vais a reír. No os lo cuento porque si no es un mini spoiler. Luego la veremos. Pero ojito con esta tía, que ya veréis el ataque que tiene, que hace un daño tremendo. Es daño eléctrico. Venga, vamos a ponerla ahí. Bueno, me río porque lo entenderéis. Lo entenderéis. Germán, venga, no, tiene que ser un payasete, pero no me voy a llevar el bonus, entre otras cosas. Ah, mira, sí, o igual sí, ¿eh? A ver, vamos a hacer una cosa, si son incompatibles, el payasete, en tal caso lo pongo aquí, y aquí debería poner el otro, evidentemente.
Claro, para el 7 ahora tengo el legendario, claro. Ponemos aquí. Arriba me vendría bien el Shanghai. No me llevo el bonus, pero si da estrellas ya, está bien, ¿eh? Flecha para arriba, o puedo poner. Puedo poner en. No, la Ivonne no me viene bien. No, debería poner. No sé si tengo alguno, porque con tantos cambios. Séptimos me vendría bien. La Nida me vendría bien, pero no tiene flecha para arriba. Este me vendría bien, pero tiene flecha para arriba. Me vendría bien esta, la Eloise. 8, 9 estrellas. Bien, 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 bien. Oye, a ver si algún día conseguimos 10, ¿eh? No lo he hecho nunca. Se puede, ¿eh? Se puede. De hecho, si la Eloise hubiera tenido. No, no creo. Más fervor, no. No sé. El Jordi y la Eloise hubieran tenido más fervor. Al igual sí, ¿eh? Bueno, en fin, es lo que hay. Está bastante bien. Sinergia total y 9 estrellas. Yo creo que está muy bien, ¿no? Sí. 9 estrellas. Aquí podemos poner un montón. Fijaos que estuve fabricando también. Artilugios de estos, ¿vale? Este es uno de los nuevos, uno de los que se desbloqueó, nos da 4 estrellas esto, ojo, ¿eh? 2 de público, una estrella de entretenimiento y una de complejidad, lo cual está muy bien. 4, 5, 6, 7, 8, 9, mira, con esto lo hacemos todo, de hecho. Venga, let's go. Venga, dinerito guapo, sí, casi 360 monedas el máximo, bastante fama, experiencia, bien. Let's go. No se hable más. Y vamos a guardar partida y vamos a echar una ojeada al mapa. Veamos si hacemos esto, nos llevamos el oso legendario. Nos llevamos, no, ya sabéis, puede salir en el mapa, vale. Si seguimos por aquí, por la línea de abajo, vale, porque aquí podemos ir por arriba, hacemos este que no sabemos lo que es. En cambio, si vamos por aquí, hacemos este, pero este también lo puedo hacer. Ah, no. No, si paso por aquí me lo pierdo. Vale, 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 vale. Vale. Este no nos dice. Ah, sí, el payaso, es cierto. Vale, aquí teníamos el payaso. Luego tendríamos este. Si continuamos, tendríamos este. Tampoco sabemos lo que es. Nos obliga a pasar por aquí. Aquí deberíamos elegir también. Por el lado izquierdo no parece que haya ninguno. Por el lado derecho tampoco. De hecho, en esta parte no hay ninguno. ¿Vale? No, no parece. Y por aquí a ver, a ver, a ver, a ver. Si esta pensaba que lo repitas, por supuesto. Vale, a ver. Si hacemos. No, claro. Es que si hacemos este. Y tiro por aquí. Nos encontramos este. Nos encontramos este. Y ya está, porque por aquí ya lo hemos mirado antes. Pues la elección es el primer combate, ni más ni menos. El que queramos elegir, el oso o el payaso. Sí.
El oso, el payaso. A ver, payaso ya tengo uno, el Septimus. Los payasos siempre vienen bien. Porque aparte de que son comodines, para el número circense nos vienen súper bien. Son curanderos. Nos puede venir bien. Pero claro, oso no tengo ninguno. Hay que hacer mínimo otra vuelta más. Mínimo. Habrá que hacer un par. Porque para hacer este me refiero, tengo que pasar por aquí. A ver, ¿esto de dónde viene? O sea, aquí hago payaso, paso por aquí, paso por aquí, paso por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí, hago este. Aquí me encuentro tres, ¿eh? Me encuentro este. Me encuentro este. Sí, mirad, al hacer este ya no lo puedes hacer, ¿vale? ¿Por qué? Porque te obligan a pasar por aquí y aquí te obligan a subir. No puedes bajar. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí me encuentro tres, por aquí. Si hacemos el payaso. Si hacemos, bueno, no, es que por aquí también puedo hacerlo, sí, claro. Hago aquí, aquí, aquí y subo para arriba. Lo dicho. Venga, no se hable más. Vamos a hacer el oso. Ya, la tengo equipada, de hecho, a la Emily. La vamos a llevar, ¿vale? Vale, el Shanghai no me lo puedo llevar y al Jordi tampoco. Vale, eso significa que no tenemos curandero. Y el Septimus tampoco. Vale, fantástico. Fantástico, pues nos vamos a llevar. Nos vamos a llevar. Mira, me la voy a llevar a ella, la vamos a probar. Y así de paso le vamos a subir un poco la barra de fervor que tenemos un poquito. Aturdir, bueno, esto. Esto está bien. Vale, sin condiciones, ¿no? Ah, no, sí, muchedumbre, sí, cierto. Vale, pues venga. No se hable más. Venga, hay que hacer algo. Ah, por el osito, no. Mentira, por el osito, no. Primero esto, vendedor. Let's see what he has this time. Mira, un putingue de estos. A ver, marca. No, no me interesa nada. De esto tengo además. Venga, let's go. A por los osos. Ojo, ¿eh? El combatito. Justo cuando nos estábamos sentando, se nos acerca una persona peculiar. Oso bot. ¿En serio queremos hacer esto? Vale, buena conversación. Vale, sí, vamos a empezar a dar, evidentemente, fervor. Vale, y aquí tenéis. Como podéis ver. Venga, vamos a hacer esto. Sí. Tela, la salud que tiene. Bueno, es normal. Venga, let's go. Sí, los quema siempre, sí. Es como si pusiera una trampa, cierto. Venga, pues aquí tenéis a la Emily, como veis, es muy chiquitilla. Insisto, lo comenté ayer, no nos ha salido como enemigo. Por tanto, ni la habíamos visto. Bien, pues esta cosa chiquitita que veis aquí, que tan cuca, que te la comerías. No os podéis imaginar el daño que hace. Pero además, lo podéis ver abajo, además. Daño eléctrico 51-60. Pero este ataque, este, vamos a leer. 22-26 más 6 de fervor de daño 3 veces. Si el objetivo, lo estuvimos viendo ayer también, ¿eh? Si el objetivo pierde toda la salud, los ataques restantes se dirigirán al enemigo situado detrás. Es una pasada, porque si nosotros elegimos esto. Fijaos. ¡Ay, me he equivocado! Os quería enseñar que no solo es darle y atacar, sino que tú puedes elegir a qué ristra de enemigos, puedes elegir hasta tres, pero puedes también atacar a dos, centrarte en dos, ¿vale? Que los ataques vayan a dos, lo cual me parece una auténtica pasada, pero la cantidad de daño que hace es brutalísimo, gente. Venga.
Estoy pensando que no podíamos ayudar un oso también nosotros. El oso que contratamos ayer, pero bueno, da igual, no pasa nada. Ya lo veremos. Venga, sí, todo a fervor. Sí, ojo porque no me he llevado curación. Aliemos, no. Tírale esto. Sí, y efectivamente le suelta una trampa. Sí, sí, señor. Vale, ahora vamos a atacar con esto. Hace muchísimo daño. Vale, ha reflejado el daño. Bien. Y sí. Let's go. Ojito, el fuego lo tengo. Vale. Venga. No, esto ahora mismo no hacemos nada. Esto viene muy bien cuando el primero al que vayas a atacar tiene poca salud. Y ahora no lo vamos a ver, pero ¿veis? Ataca a los dos. Si aquí hubiera tres, yo puedo elegir a quién atacar, ¿de acuerdo? Es un ataque, es una pasada. Ahí está, fijaos el daño que hace. Esta cosita tan pequeñita, tío. Es muy bestia, me ha gustado mucho. Venga, vamos a... No puedo. Y... Sí, te voy a meter con esto. Hostia, ojo. No había caído. No había caído. No había caído. 81 de daño, chaval. Lo voy a atacar, ¿vale? Sí, hay que quitárselo de encima. Me está envenenado y quemado, ¿eh? Y let's go. Bien, 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 bien. No he caído con lo de furia hoy. Vale, pues ya lo veis, la Emily mete muchísimo. Ahí lo tenemos. Kit se llama. Tras una humillante derrota, Kit promete unirse a nosotros algún día. Venga, puede aparecer, bla, 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 bla. Let's go. Vale, era un día, ¿no? Esto, no. Dos días, vale. Venga. Sigamos. ¿Esto qué es? Vale, ojo, porque aquí sí que nos pueden empezar a dar pistas del boss, ¿vale? Que me imagino que será el doctor. No lo sé, ¿eh? No tengo ni idea. Venga, let's go. Vamos a guardar, por si acaso, sí. Amelia! It's time for that talk, I promise. Did you just talk to me without stumbling over your words? I didn't think that was possible. I have a certain confidence outside of, well, your presence. And why is that exactly? Ask me again sometime. For more visits will follow this one. I welcome them all, Dr. Mabry. Vale. Me acabo de dar cuenta que soy un puto crack, porque por una parte estoy diciendo que este, el Doctor Om, va a ser el boss, y luego, ojo que nos pueden dar pistas. A ver, me explico muy mal. Me refiero que este tío tiene toda la pinta de que va a estar detrás, y es posible que lo encontremos en el combate final y este tío venga con una máquina o algo. No, no lo sé, no tengo ni idea, estoy hablando por hablar. Me estoy metiendo en un jardín, lo sé. Venga, ¿puedo seguir llamándote Doctor Mabry? Lo vamos a decir todo, así que venga, vamos por orden. Can I still call you Dr. Mabry? No. Dr. Oliver H. Mabry, my former life, if you will, was an underappreciated scientist in the United States of America, shunned by the scientific community for his brilliance. Mabry aimed to leave his... Never intended to end up where he did, but... Where he did, being London in... What was it? Maybe 18... London back then was an absolute hellhole, absent of competent technology. A true... You sound like Dr. Mabry lacked the competence to end up where he... Traveling before the spark was never quite as certain as it is today. Issues? There was... Like getting places? In more ways than one, yes. Vale,
¿Pero por qué ahora te haces llamar Dr. Ohm? But why do you call yourself Dr. Ohm now? Well, the physicist George Ohm died in 1854, and he wasn't using it anymore. Qué cachondo. Hilarious? I don't know. I had my manifesto to write, so I put my initials together. I liked the sound of it, and it represented a new beginning for me. Does every backstory need to be captivating and well thought out? Obviously not. Venga, el manifiesto de Ohm se le atribuye el mérito de encender la chispa que condujo a los rápidos avances de la tecnología, dando lugar a nuestro mundo actual. ¿Eso es totalmente obra tuya? The Ohm manifesto is credited for lighting... Entirely, yes. There is, I've only seen a fraction of what I'm capable of. Me lo imagino. How much more can you possibly know? The world has advanced at a rate no one could have predicted, just in my life. The manifesto presented only the information I wished to present. I was... Forget where I am today required a trust. A trust that the less advanced now. It is in that place. Now... How is getting home so hard for you? We have zeppelins that cross the Atlantic daily. I will say my definition of home has advanced since I began this project in 25. But beyond that, next question. Venga, háblame de tu relación con P.T. Barnum, que inspiró la creación del Circus Electric. Tell me about your interactions with P.T. Barnum. Oh, I'm sure Randolph told you all you need to know. I made some advanced toys to woo Barnum. It worked. Except that instead of working with a legend like I wanted to... You got Uncle Randy. Well, at least I was still able to keep a low profile working for... Randolph was so easy to manipulate, too. Part of me and my ongoing work for him was so dreadfully easy. I only needed to devote an hour or two each week to the service. Tío, ¿eh? Poco solo, ¿eh? Leaving plenty of time to work on my... character. Vale, fin de la entrevista. Esto es lo que saldrá en el periódico el siguiente día, ¿vale? I must say, I'm rather disappointed on the details you promised. Only once all is known can all truly... That might sound profound, if it weren't such absolute nonsense. Tell your readers more will be revealed as I deem it worthy of revelation. Besides, you'll sell more papers with a compelling built-up narrative. Sure, that's exactly why I do this. Muy bien, Amelia. Venga. Pues aquí es donde vamos a tener el dilema. Primero vamos a hacer el combate, que es con lluvia, vale. Sí, creo que habíamos dicho que pasaríamos por aquí, ¿no? Vale, vamos a pasar por aquí, por aquí, por aquí. Aquí tenemos otro. Este es el que me pierdo. A ver, a ver, a ver. Sí, me pierdo los dos. Porque este... Sí. Sí, ojo, porque por, si paso por aquí... Aquí me deja, sí, me deja bajar. Aquí hago este. Hago este. Y este es el que no puedo hacer, evidentemente. Vale, pues por este lado, por arriba, me voy a encontrar dos. Y por aquí nos encontramos este. Ya está, ¿eh? Creo. No, y este, claro. Da igual, pase por donde... Está estructurado, sí. Pase por donde pase, nos vamos a encontrar dos. Y todos son interrogantes, por tanto, no sabemos qué es lo que nos vamos a encontrar. Así que es indiferente. Así que primero vamos a hacer esto, ¿vale? Que es un combate. Y es daño eléctrico. Como no me puedo llevar a ningún payasete para curar, el vender está chungo de salud. Y la Emily también, la hemos liado. Voy a llevar... Mira, el Germán además está bucliendo. A ver, ¿qué enemigos son? Oye, esto de Chucky 1900, ¿qué es esto, tío? ¿El segundo? ¿Que es un robot o algo? Muy raro ese tío. ¿Nivel 6? ¿En serio? ¿No?
Ah, lo veremos. No sé llevarme este. No, la lanzadora a cuchillo, sí, claro. Lanzadora a cuchillos, evidentemente. Me la voy a llevar por la Emily, porque es que la Emily no me gusta que vaya con esta salud y no podemos curar, gente. Lo suyo sería llevarse a las dos, ¿eh? La Emily y... Bueno, esto es un festival, vamos. ¿La Allen puede hacer esto en la segunda posición? Sí, sí puede. Oye, pues yo me iría así, ¿eh? Me puedo llevar el oso. ¿El oso qué tipo de ataque tiene? De agua, creo que era así, agua. No, agua con lluvia, ¿no? Creo que voy a ir así, gente. Sí. Sí, vamos a poner a Germán. Los artilugios del Velvet, ese, ¿cómo se llame? El Bender. Este y el de crítico. Que de crítico solo tengo uno, es raro, ¿eh? Deberíamos conseguir alguno más. Igual hay alguno mejor, ¿eh? Sí. La Allen no la tengo. Le falta uno. No es de salud. Este es nuevo. Sí, le voy a poner este de defensa. ¿Quién lo tiene? Nadie, ¿no? Sí, le voy a poner este de defensa. Y la Emily, no sé si le puse... Sí, le puse uno de crítico. De precisión. Y ignorar la defensa. Vale, creo que está bien ella. Y la Nida creo que también. Sí, salud. Y aumenta la resistencia de su propietario. Desventaja, sí. Buenísimo. Oye, de estos... Un momento. Creo que tenía uno, me daba más. Que me da... No sé si lo he soñado. Me daba un 66, creo. Aturdimiento 100%, qué bueno este. Iniciativa no está mal, ¿eh? Metal fervor. Mira. Qué 66. Un 100%, gente. 100%, sí. Let's go. Vamos a probarla así, venga. A ver qué tal. Vamos que nos vamos a ver el tío este nuevo, el chico este, no lo he visto. ¿Eh? Bueno, estos tan pequeñajos. Son nuevos, gente. No los habíamos visto. Tío, qué cosa más pequeña. Veréis las hostias que meten. Vale. Venga, let's go. Bueno, tengo el asondómetro a tope. A tope. Así que si vemos que peligramos, pues estaría bien ponerlo. De momento con ella. A la cabra que sí vamos a hacer esto. Con ella vamos a tirar fervor. Sí. Toca a ellos. Vale, siempre empiezan con burla. Vale, tenemos esto. Toda una postura hasta el siguiente turno. Cualquier ataque fallido del enemigo contra un aliado provoca un contraataque que infringe... Bueno, es que esto está bien y no está bien. Ojo, con el daño que hace. Recibido. Fijaos el daño. Sí, claro, ha tirado burla. Le tengo que meter a él. Así que venga. Es que hace mucho daño, tío. Y estos... Hostia, 45. Se hacen daño, sí. Los robotitos. Qué mal pinta esto. Qué mal pinta esto. Joder, no he podido lanzar los cuchillos, tío. Va de fallar. No me gusta eso. Lo de no poder llevarme en curandero. Vale, a ver, ahora se puede ver bien. ¿Ves? Puedo elegir estos tres, pero si no me interesan los tres, puedo hacer esto. Esto significa que hará más daño al primero. Oye, Caligüello no creo que lo mate. Pero si lo mata, le da el de atrás, ¿vale?
Venga, vamos a probarla. Es una pasada, tío. No, no ha llegado a darle al verdad. Menos mal que ha fallado. Uy, está congelado. Esto tampoco lo habíamos visto. Contraataque. Buah, la metí un crítico. Ahora sí que te puedo meter. Tienen poca salud estos, ¿eh? Pero bueno. Vale. Fantástico. Lanzamiento de cuchillos. Menos mal que vamos a recuperar a los curanderos, ¿eh? Porque... Uf. No puedo dejar a... al payaso y al otro. Venga, aquí está la entrevista. Vale, el circo ha salido fantástico. Let's go. Mira, Jordi ha subido de nivel. Subimos en el número circense. Venga. Y de momento no le voy a subir las habilidades. Venga, vamos a dejarlo así. Sí, hay que hacer el número. Vamos. Mira, el 3 ya lo tenemos, ya está el de 3 días. Este nos da mucho dinero, por tanto. Ivonne. Ponte aquí. O no. Vamos a poner esta aquí. Vamos a quitar la Ivonne. Dejarme echar una ojeada, gente. Vale. Uf. Sí, es el único que se me ocurre. Puta, tío. Shanghai es flecha para arriba. Y este es flecha azul, tío. Este no es compatible, por supuesto. Oye, y si pongo a la Nida, no me llevo el bonus, pero al menos tiene sinergia. Sí, porque para dar fervor tengo al Shanghai. Vale, a ver, el número principal, este va a ser más chungo. No, es que no me voy a llevar el bonus. Uf. No, es totalmente incompatible. No, voy a poner este. El Lucer. La Eloís no es compatible. Shanghai tampoco. La Chuli, ¿dónde está la Chuli? Flecha para abajo, tío. La Ivonne. La Ivonne no es compatible con el Jordan, sí. 7 estrellas. Vale. Y aquí, claro, aquí tengo otro problema.
Es que estoy intentando, gente, no poner a todos los que curan, porque es que necesito un curandero. Me da igual si es el payaso o es el Sanjay. Es que aquí solo puede ir este, tío. Este es totalmente incompatible. Los además, el oso me lo quería llevar. Oh, no sé qué hacer. Payaso con payaso. Mira, aquí consigo 9 estrellas. No consigo sinergia de nada. Por culo me lo voy a hacer así. Vale, me llevo los 2 payasos, pero tengo al Sanjay y vale, lo que no voy a tener a nadie que me dé fervor. Sí. Claro, es que bailarina solo tengo una ahora, ¿eh? Claro. La Nida. Y si la pongo. Vale. Bueno, da igual. Venga, va, sí. Me da igual. Venga, 9 estrellas. Voy a utilizar otro de estos. Aquí son 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale, pues una estrella más. Uno que tenga uno, este mismo. Lo hacemos todo, ¿vale? A ver qué nos llevamos. Fama. Bueno, llevamos una barbaridad. Entre 529 y 646 monedas. Un montón de. Bueno, ya lo podéis ver a la derecha. Venga, lo hacemos todo, sí. Let's go. La sinergia me ha matado un poco, pero bueno, son 3 días. Ya no nos tenemos que preocupar tampoco. Venga, vamos. Y aquí da igual, por arriba para abajo, es que me da igual. Por abajo parece más enrevesado, ¿no? Hay más cosas, parece. Venga. Sí, vamos a poner. El siguiente combate, a ver, el siguiente combate. Mira, con lluvia otra vez. Pues me las voy a volver a llevar, sí. Me voy a llevar el Sanjay. Y el Sanjay tiene curación para todos, además, ¿eh? Sí, tiene esto. Vale, que esto lo hace. Vale, lo puedo hacer en cualquier posición, veo. Sí. Venga, no se hable más. No se hable más. Venga, va. Let's go. Sí, por supuesto. Eso aumenta las ganancias. Juego del trailer. Venga, let's go, vamos. 150 monedas. Venga, hecho, gente. Venga, ruta, mira la ruleta, otro combate, con niebla. Venga, aquí nos curan, ¿no? Podemos conseguir alguna persona, bueno, no sé. A ver, venga, vamos a hacer esto. Tenía que haber guardado, mierda. Tenía que haber guardado. Sí. Bueno, da igual, ya está. Hostia, ¿hay un 44? ¿En serio? Y un menos 22, chaval. Pues voy a decir una cosa. O le doy a 44 o la liamos, ¿vale? Sí. Venga, voy a intentarlo, gente. Porque aquí no puedo guardar. Ah, sí, sí puedo. A ver. ¿Volvemos a intentar o qué? A ver, ¿me deja aquí? ¿En serio? ¿De verdad? Ah, adiós. No sé dónde me ha dejado. Sí, ¿no? Ah, no, nos ha dejado en otro sitio. Ah, what? No he hecho el cargado que tenía que haber hecho.
este es de ayer. Este. Sí, es este, es este. Es este, creo, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Sí, es este. Vale. Venga, vamos a volver a intentar, va. No es el mismo, no es otro. Pero vuelve a salir el 44 otra vez, ¿eh? Y el 22. Vale. 36, pues. Venga, va. No vuelva a cargar, ¿eh? Si sale mal, sale mal. Punto, ya está. Venga, ha salido bien. But do we think we can do it again? Venga, objetivo 35. Buah, este es más chungo. 35. Uf, este no lo hago. Y toda la cosa porque no llego. 24. Es que no llego. Bueno, no llego. La hemos liado, gente. No llego, no hay números suficientes. Ni con el 7 siquiera. No, es que no llego. No llego, gente. No lo puedo hacer. Iba a caer en el rojo, sí. Le va al rojo. Venga, les... ya está, no me rompo más los cuernos. Coleccionable, toma por culo. Venga. Remember, we stop asking for more once we feel sí, vamos a hacerlo. Esto siempre me lo salto, no sé por qué. This will be a bit of a guessing game. First, we'll ask for some plates. Vale, tengo entendido que aquí lo que hay que hacer es hacerlo exacto, si no lo haces. Pues lo hago, ¿no? Oh, no, uno, mierda, pues... Pues tururú. A ver, seleccionar de una cuatro artistas para participar en el evento. Donar la cantidad necesaria de alimentos. Ayudar con la distribución de alimentos. Si trabajamos bien, nuestros artistas ganarán una gran cantidad de fervor. Pero si algo sale mal, nos iremos con las manos vacías. Pero, y ahora se le doy a finalizar qué ocurre, porque esto no lo voy a hacer. Que salimos y ya está, ¿no? Ah, pues sí, si nos dan fervor, sí. Vale, fervor a tope. Oh, mira qué bien. Venga, daño de veneno aquí, ¿eh? Daño de veneno, daño de veneno. La nida no la tengo. ¿La Mien tenía algo de daño de veneno? Me suena. No. Sí, tiene este. Ataque venenoso. Me voy a llevar a la Chulí. Me voy a llevar a la Chulí. Que el oso lo quería llevar. Pero no creo que sea buena idea. Porque tiene poco fervor. Y yo no tengo a nadie ahora que dé fervor. Así que lo vamos a intentar así, gente. Let's go. Vamos. La ritra de robo con la gorra el primero. Qué guapo, tío. Hostia. Venga, va. Uf, qué daño, nene. Sí. Oh. Y ahora, hacha. Aquí nos hubiera venido de puta madre la de las serpientes, ¿eh? Vale, este se lo puede curar. Mira, la voy a curar a ella. Claro, estos, la gran mayoría de ataques que te dan son de fuego, ¿no? Me imagino. Hostia, tiene que volver a hacerlo al cabrón este. Vale, aquí. No, daño eléctrico, no hago daño, tío. Es. Con este sí. Me baja el fervor, tío. Venga.
Joder, 114% de precisión tiene este tío, ¿eh? Con este tío, este robot. Venga, Chu. Sí, dale a este. Hola. ¡Hostia, qué galleta que me ha pegado, chaval! ¡Qué galleta, madre mía, cabrón! Toma, que tengo buena conexión con este, ¿eh? ¡Ojo, ojo! Me acabo de dar cuenta, tío. ¡Ojo el forzudo, eh! Bueno, 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 bueno. No me lo revienta. Hostia. Es que no les hago nada con esto, tío. No les hago nada. No. Vamos a ir eliminando, sí. Oh, mátalo, mátalo, por favor. Dios. Vamos a ir dándole a este. Bueno, estos con furia tienen que ser terribles. Sí. Este muy duro. Venga. Uf, chaval. Qué hostias que meten, tío. Vale, ojo, temo por el forzudo. A ver, el daño de hielo. No hemos visto el daño de hielo hasta hoy, gente. Yo al menos no lo había visto. Voy a meter a este o nos quitamos uno de... No, no, no. Meter a este. Vale, a este no puedo. Por tanto, no. Métele con esto. Ese no me consume fervor este ataque. Venga. Chu, métele al de atrás. Bien. Venga. Vale, let's go. Sí, señor. Uf. Qué con los robotitos, chaval. Qué bueno, tío. Vale. 24 de comida. Bien. Venga, a ver si nos podemos llevar el oso en algún combate y lo vemos, gente. Vale, circo nada. Venga, let's go. Mira, otro coleccionable. Vale. Venga. Nadie sube. Buah, tengo un montón de gente aburriéndose. Recordad que cuando se aburren pierden fervor, ¿eh? Vale, mira, un robotito de... es no sé qué, saqueador. Venga, daño eléctrico, gente. Sí que la Emily se va a quedar. Y me voy a llevar a esta. Y... me voy a llevar al vender ahora. Y le voy a poner, por supuesto, sus artilugios. Uno es este. Y el otro es... este. Sí, vamos a ir así, ¿no? Vamos a llevar que nos llevamos. No hay ninguno que tenga daño eléctrico, ¿no? Estos ya tengo. Esto también. Es que esto no sé. Voy a llevar este. Lo voy a probar. Sí, creo que no. Venga. Este es de noche. Este es de fuego. Vale, pues a ver si aquí nos podemos llevar el oso. Venga. Vamos a guardar. Vale. A ver. Hostia, me estoy dando cuenta que esto es daño de agua, tío. Daño de agua. Qué raro, ¿no? Si tienen los cuchillos como que les sale... claro, el ataque de, es este. Pero tiene que estar al final. ¿Al final o penúltimo?
Uf, que hace mucho daño con esto. La voy a echar para atrás. Pero vamos a utilizar... Mira, voy a utilizar la mierda esta. ¡Hala! 20% de probabilidad de aturdir a los objetos. A ver. Pues resisten todos, vamos. Tírale a... Este mismo. Vale, me quita fervor. Burla, ¿cómo no? Vale, esta sí tiene daño eléctrico. Con esto no hago nada, así que voy a ir a sacometer. Sí. Sí. No he fallado de milagro. 84 la ha quitado, ¿eh? Es que hace muchísimo daño, tío. Oye, los robotitos estos también, ¿eh? Y tienen ataques de área, los cabrones, ¿eh? ¡Ole! Ya acaba pegado. Venga. Vale. Ahora sí, ¿no? Sí. Y este también. Es absurdísimo. Vale, tienen burla. Buah, lo va a reventar. Lo va a reventar, vamos. No me fío. Cúrate. Y... No. Junto con esto... Hago más daño a este. Venga, dale a este. Oh. Ya lo veis. Es buenísimo. Buenísimo. Ojo. La he vuelto a cagar, tío. Tiene la salud a tope. La he vuelto a cagar. Oh, chaval. Menos mal que hace daño este. Menos mal. Y esta. Tengo que estar más atento con esto. Sí. Mátala. No me he dado cuenta. Con esta hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Venga, dinerito. Venga. Let's go. Así me puedo llevar el oso. Queda otro día, creo, ¿no? Sí, queda otro día. Vale. Nadie sube. Let's go. Venga. Entonces, ¿será una conversación esto? Voy a guardar. ¿Sí qué es? Sí. So he liked Randy because he's easy to manipulate. Oh, that's rich. Do you realize how you've spent the last decade, old chum? Why don't you two fight about who's actually worse? Plenty to discuss. That's a show I'd absolutely pay. Don't give them any ideas. Too late. In the meantime, it'll be interesting to see how Dr. Mabry reacts as we close in on his presumed location. I'd like to think he'll continue to open up about his motives. And his past. We theoretically know more than we did before. Yet somehow, everything seems muddier than ever. Isn't that adorable? They're completing each other's sentences now. Well, now they're just boring. Vale. Pues venga, noche. Fuego, ¿eh? Venga, los dos primeros tendrán más crítico, así que es ideal para el oso. Vamos a llevarnos al osito. Y vamos a llevarnos a... No sé si puedo llevarme a la... Bueno, me puedo llevar a la cañonera. O a la neva, que no la hemos probado todavía. Vale, ¿qué me haces aquí? Vale, sí, me sirve. Sí. De puta madre. Hostia, el oso está en la mierda con el fervor, ¿eh? A ver, tenía uno. Este. Voy a llevar dos. ¿Tengo otro? Sí. Tengo tres. Voy a llevar esto. Y al oso deberíamos ponerle algo, ¿eh? Por supuesto. Hostia, esto también lo podía haber equipado. Ya me vale.
Ese estaría bien, me voy a llevar este para que no pierda fervor. Salud, tiene mucha este. No, habilidades de marcado no. Este estaría bien también. Sí, esto es para cuando nacen burla precisamente. Me lo voy a llevar. 100%, ¿eh? Sí. Y a la... A ver, la Nevae. Le voy a poner, por supuesto, esto. Estaría bien también. Y está también. Esto lo tiene la Ivonne. Lo voy a poner. Sí, para que no me cambien. Sí. Venga, lo vamos a probar así, gente. Vamos a guardar y así probamos el osobot. Let's go. Qué guapo los robots, tío. No me lo esperaba. Los robotitos. Mira, no hay aquí robotitos. ¡Ay! Tiene una curandera. Venga, va. Let's go. La salud que tiene el oso, chaval. Mírala esta. Qué guapo el escenario, ¿eh? Desmotivar, madre mía, quita fervor. Y tú metes... Este tiene mucha salud también, sí. Se va a comer la trampa, evidentemente. Sí, señor. Ahí está. Vale. Uy. ¿What? Ah, dime que nos ha cargado el... ¿Cómo, cómo? A ver, perdona. ¿Perdona? ¿Me acaban de matar el oso de un toque? ¿Perdona? Me niego. ¿Qué cojones me ha hecho? Claro, tío, es que no tengo fervor. A ver, lo que me ha hecho es quitarme el fervor, ni más ni menos. No, no me puedo llevar el oso, gente. No puedo llevar el oso. No, no me lo puedo llevar, porque me hace lo que me acaban de hacer. Recupérate un poquito y ponemos a otro. Soy capaz de llevarme a la cañonera, mira lo que os digo. También podría llevarme a este, que mete un montón de guarradas. Pero en segunda posición me hace esto. Ataque eléctrico, nada, no puedo llevarme a este tío. No puedo llevarme a este tío. Me puedo llevar a Chun-Li. Pero me voy a llevar la cañonera. Tiene daño de fuego. Tiene... ¡Buf! No puede perder. Va con esto. Le meto más salud. Más salud, venga. Sí. Venga, va. Lo vamos a hacer así. Es que he sido gilipollas. Porque lo primero que tenía que haber hecho es haberle tirado esto. Al oso. Pero aún así creo que nos lo hubiera matado igual, ¿eh? Sí, lo que han hecho es quitarnos el fervor. Teníamos el mínimo. Nos han matado. Vamos a empezar igual. Desplazamiento. Ah, muy bien. Vale, me ha hecho poco daño. Vale, la cañonera. Sí, métele. Uy, no le voy a dar. No le voy a dar, no me he fijado. Eso por ir con prisas, tío. No, tenía muy poco acierto. ¿Qué necesitas?
Turdelo. Ahí está, sí señor, sí señor, sí señor. Ahí está cura. Yo también voy a curar. Vale. Uf. No puedo hacer nada más. Venga, la metí un crítico a la que cura. Bien. Tienen regeneración, ¿eh? Sí, sí, se está curando. Y contraataque que se ha metido el cabrón. Vale, a ver un momento. Porque esta tiene el ataque de carga. Vale, las dos primeras posiciones, tío. De aquí. Joder. Joder. Cogido con el combatito. Y creo que... Sí, sí. Creo que voy a utilizar... Ah, no puedo, no lo tengo al máximo. Mierda, tío. ¿100% de recibir? Sí, sí, sí. Más daño con esto, por eso. Otro ataque, tío. Hostia puta. A ver. Esta está bien, ¿eh? No puedo, tío. Fuck. Vale, solo tengo uno. Se lo voy a tirar a ella. Vale, ahora sí me puedo hacer el de carga, pero claro. No, no puedo porque tiene la burla, tío. Me cago en la puta. El que haga más daño. Este, a ver. ¿Lo desplazo? Sí, crítico. Ah, no puedo hacer nada, tío. Ufate. O mato a esta o lo voy a tener muy complicado. Estoy esperando el asombrómetro, las superhabilidades, a ver si subirá al máximo. Le va a ir jodiendo salud. ¿Y ahora quién curo yo, tío? Venga, esto. Sí, es que están a tope otra vez de salud. Están a tope, no voy a hacer nada. Y está lo de los refuerzos también. Este combate es muy complicado, ¿eh? Muy complicado. Ahora sí le puedo meter. Venga. El siguiente turno, claro. Pena, es que lo va a curar ahora. Claro. Este combate es muy chungo. Que si cura a este me van a matar a la otra. A la cañonera me la van a matar. De hecho es raro que no haya venido por ella. Vale, le puedo tirar. Sí. Uf. ¿Dónde le toca a ella, tío? Hostia puta.
Ahora le toca. Reviéntala. Vale, me te ha tomado por culo ya, hombre. Sí. 91%. Hostia, encima me hace daño esto. Venga, va. Se está quemando, no sé yo si lo matará. Luego le toca al Fakir. Y luego le toca al de atrás. ¿Le puedo dar? Sí, a ver. Bien, fantástico. Vale, mucho ojito, ¿eh? Con lo de furia y tal. Vale, te voy a ir curando, sí. Ahora sí curará. Venga, al delante. Metemos. También se irá quemando. Los dos tienen trampa de fuego. Uf, qué hostia me ha pegado. Dios. Vale, ojo. Ojo. Venga, let's go. Bien. Uf. Este combate, si no matas a la que cura. ¿Qué? No, tiene que ser una broma, tío. No, no me das cuenta, tío. No puede ser verdad, tío. Y encima estos, que meten. No, tío. Y me mete marcado, ojo, Va a morir, la cañonera muere en este combate. Muy débil. Uf, chaval. Y el asombrómetro. Uy, está a punto de subir, tío. Lo voy a utilizar, Que tiene mucha salud esta gente. Sí. Burla. Ahí está. Vale, lo utilizo, pero vamos. Pero cagando, hostia. Se supone que pierde el salud durante 4 turnos, se supone. Había un ataque, este es, ¿no? Sí. En la última posición, Lo que les hace daño a todos. Lo cual me interesa mucho. Y le meto esto. Vale, tienen burla. Le toca al Fakir y luego les toca a ellos. Así que voy a curar. Me da miedo esto. Venga, va. La cañonera me da mucho miedo. Me la ha vuelto a cambiar, tío. Dos. El Fakir cuando cura cambia, tío. Ya me vale. Sí, me he equivocado. Quedando sin fervor. Hago daño, pero. Vale. Le combate, tío. Vaya tela, chaval. A ver, no estaría mal potenciarme, pero. Potenciar el daño. Pero pierdo la oportunidad de atacar. No sé si le voy a dar. Sí, le doy. Desplaza. Y. Sí. 163. De un criticaco. Curalo. Con algo me lo revientan. Oh.
Vale. Tú me... Mierda, no puedo, tío. No sé si lo voy a matar con esto, al primero. Voy a probar. Sí, sí, lo mata. No, no lo mata. Vale, van a morir solos, ¿eh? Este ha muerto solo. Vale, hay que intentar darle al de atrás, si puedo. Un 80%. Un 80%. Dale. Bien. Fantástico. Fantástico. Venga, let's go. Alfa aquí, lo voy a atacar. Sí. Sí, sí, 100%. Venga. Buah, chaval, madre mía. Qué combate, tío. Uf. Lo hemos hecho. Oye, cuando ocurre esto te dan más. Sí, te dan más experiencia, evidentemente. Los he dejado en la mierda con el fervor, eh. Los he dejado en la mierda. Sí, ya está, era el último día. No, todavía queda otro. Ah, no, sí, sí, ya está. Vale, el circus sorprende a todos, vale. Mira, la Ivonne, tío, ha subido de experiencia. De nivel. Y el Septimus, bien, bien, fantástico. Vamos a mejorar esto. ¿Dónde vas con esto? Voy a darle. Vamos a... Nada, no le voy a equipar nada porque solo voy a subir este y este, ya está. Y la Ivonne, en todo caso, le voy a subir el escudo. Que es lo único que voy a utilizar de ella. Ahí está. Let's go. Venga. Y teníamos a... A el osito. Recuperándose. Vale. Voy a tener que meter a más. Bueno, esto está a la mierda también. Este, os voy a decir una cosa. Este, no, quítate de ahí. Quítate de ahí. Voy a poner a la Nevae. Y ya está. La Eloís, tío. Uf, chaval. Sí, me va a gastar un montón de carne. 79 de carne. Y... El Hakim, lo siento mucho, pero lo voy a despedir. Porque no lo utilizo ya este tío. Quítate esto. Es legendario y está muy bien, pero no lo quiero para nada. Este tío. Estás despedida. Fuera. Me consume carne para nada. Y os voy a decir otra cosa. Tengo 6.000 monedas. Estoy por contratar... Bueno, a ver, nos puede salir el oso legendario. Pero estoy por contratar a otra encantadora de serpientes, ¿eh? Oye, actualizar 140, esto ha subido, ¿eh? Vale, no nos ha subido... Ay, no nos ha salido ningún oso legendario. Ni ninguna encantadora de serpientes. Ah, no te va a salir, verás. Sale esta, que no la quiero. Pero más... Ah, sí, mira, me ha salido esta, nivel 8. Pero no tiene lo del fervor, la madre que la parió. Pero han salido dos de estas. A ver. Daño de veneno. Buah, esto da veneno sí o sí. Debilita la precisión un 28%. ¡Hostia, un 28%! ¡A todos! ¡A todos! Y está a nivel 5. Oye, que es nivel 9 esta tía, ¿eh? Y la otra también. Brisa, se desplaza a sí misma, el objetivo hacia atrás, potencia, fervor... Que eso es muy buena. Y tiene dos pasivas, ¿eh? Aumenta el daño que te perdió medalla estrella, posee cualquier ventaja. Que ya la tiene la que tenemos. Se vuelve inmune a los efectos. A... Oh, muy buena esta tía también. ¿Y la Teresa? La Teresa tiene esto. A ver, a ver. Daño de agua. O sea que esta tiene eléctrico, veneno y agua. Ojo, ¿eh? 70% de probabilidad de ignorar la defensa del objetivo. Adopta una postura
Y tiene una pasiva solo, ¿eh? Vale, esta la tienen todos. Vale, los atributos son idénticos. No sé si llevármela, tío. De momento no, se va a quedar aquí. Si no actualizo, se va a quedar aquí, creo. Y esto la hemos liado. Si contratara a esta, tío. Muy buena, ¿eh? Pero no, me voy a esperar. Me voy a esperar a ver si podemos conseguir la legendaria. Lo que voy a hacer es actualizar, gente, otra vez. Mal me pese, no me sale, tío. Fin. El oso legendario le va a costar salir, por lo que veo, ¿eh? Vale. Es que solo la tengo a ella, sí. Venga, vamos a hacer el número y no la vuelvo a poner, vamos. Por nada. Pero ni de coña, vamos. Vamos a hacer este mismo, 2 días. La Ivonne, bueno, lo de siempre. Ponte aquí, ahí, me he equivocado. Ponte aquí. El luce se va a poner aquí. Aquí si pongo este, ya la tenemos liada. Aunque bueno, puedo hacer un cambio aquí, por lo que estoy viendo. Puedo poner este aquí. Ahí. Me llevo el bonus y ahora arriba debería poner el otro payaso. Sí. 5 estrellas solo. Joder. Y el número final. Verde solo tengo uno, ¿no? Si el vender este que. Evidentemente. Estos. Flecha para abajo. No, además se lo tengo puesto. El Shanghai. 7 estrellas, tío. Sí, porque es verde y tiene la flecha para arriba. Bueno, en fin. Así se va a quedar, ya está. No, no voy a utilizar ninguno. Voy a llevar esto y esto. Let's go. Jules Verne would be so proud. Venga, sigamos. ¿Qué viene? Curación y fervor. Así que voy a decir una cosa. El vender se va a quedar aquí. La Eloís la tengo en. Vale. Vale, sí, lo tengo curando, claro. Pues ponte tú. Ponte tú. Y la Chun-Li. ¿Vale? ¿Por qué hago esto? Porque no solo nos van a curar, sino que nos dan un poco de fervor, ¿vale? Un poco, pero bueno. 5. Ahí está. Pero bueno, al menos han recuperado un poquillo. Venga, y combate de otro. ¡Hostia, no me jodas! ¡De lanzadora de cuchillos! Por favor. Esta la quiero, ¿eh? Bueno, hay que hacerlo primero, ¿eh? Primero hay que hacerlo. El asombro cambia un 50% más rápido. Es que no tengo asombro encima, ¿eh? No te lo pierdas. Bueno, este combate tiene que ser. Criminal. Criminal. Con deciros que me voy a llevar los 2 forzudos, creo. ¿Qué estoy haciendo, tío? Aquí. Sí, uno ya lo tengo. Este me lo llevo también. El Shanghai no me. Vale, muy bien, soy un crack. Madre mía. Lo tengo muy mal administrado esto.
muy mala ministra. Porque antes no tenía a uno que me tirara fervor, que era la Nida, y ahora lo que no tengo es uno que cure. Soy un puto crack. He puesto los dos payasos y el Sanjay y el Jordi, que son los que pueden curar. Puto crack. Pues que me da miedo, me la van a matar a esta, sí. Tengo que intentar llevar a gente que tenga mucha salud. La lanzadora cuchillos, creo que le tengo puesto lo de la salud, sí. Curación solo tengo uno. Bueno, tengo estos. Sí, me voy a llevar más salud. Todos los efectos. Este puede estar bien. Está bien. Está bien. Vamos a probar así. Este combate tiene que ser muy complicado. Cuatro lanzadoras de cuchillo, gente. Ya hemos pasado las primeras rondas. Cuando alguien empieza a meterse con nosotros. Lanzadora de cuchillo. Mi cuchillo es mi vida y también el final de la vuestra. ¿En serio queremos hacer esto? No, pero bueno, es lo que toca. Venga, let's go. Nene, qué miedo, tío. Ay, no le he puesto artilugios al otro. No tiene mucha salud, ¿eh? Venga. Sí. Ojo. Se potencia. Vale, ojito. Esta... ¿qué hace? No. Venga, la primera, si es que tiene muy poca salud. Otra. Y si le tocará la lanzadora a cuchillo, que creo que no. No. Bueno, no sé si es la enemiga o la mía. La enemiga. Hostia, ¿eso qué es? ¿What? A loco, loca. ¿Qué cojones ha hecho? ¿Qué se ha tirado, tío? Sea lo que sea, no ha servido, así que... Venga, Cindy. Uy, Cindy. Cindy. Te viene con nosotros, vamos. Cuando salga, claro. Vale, nos puede salir el oso o la Cindy. Legendario. Fantástico. Venga. ¿Qué viene ahora? ¿Esto qué? ¿Otra conversación? Venga, let's go. Parece que el tío Randy tiene algo que compartir con nosotros. Pues venga. Y luego viene otro combate. Con lluvia. Halcón nocturno. Primer oficial. Super Nintendo este. Venga. It still amazes me, uncle. Weeks of chaos and you're still running the circus electric like it's a normal Tuesday. Wrong. We used to take Tuesdays off. You really are the worst, Randy. Do you lovely ladies truly not see that I do this for love? Love? For love of doing the show. For love from the audience who sees it. For love of the audience who sees it. For love of proving that no matter how dark the world might get, this planet... He said these exact words to me when I was a kid.
Many times. You remember. Oh, both of you remember. Good. Oye, el león le podíamos sacar algún provecho durante todo el juego, ¿no? Lo único que ha hecho ha sido esto. And though I have yet to see it, I believe said copious joy even lurks within certain forlorn faces. Igual nos ayuda al final. I'm not completely joyless, you know. O no. And I will admit, I'm suddenly slightly... Vale, muy bien. Venga, lluvia, eléctrico. Vale. Pues tú estás muy bien donde estás. Y mira, pero si ha subido de nivel la lanzadora cuchilla, la vamos a subir. Tú también te vienes para acá. Y sí, claro, seguimos sin curandero, evidentemente. Vamos a subir de nivel a la Island. Por supuestísimo. Sube un poco más esto. Ahí. Y a esta sí le voy a subir, creo que todas las habilidades. Por tanto, le vamos a poner esta mochilita. Y le vamos a poner esta mochilita. Vale, que nos cuesta menos, ¿vale? Nos pide menos. Se las subo todas. Legalesco. Sí, señor. Ya te vuelvo a poner. Tenía salud y esto, creo. No, esto no, perdón. Sí. 21. A ver, ¿este quién lo tiene? Nida, vale, la de las serpientes. ¿Y la Yvonne tiene el otro? ¿La Yvonne? ¿En serio? Para mí. Oye, ¿y si le pongo otro? Esto no lo entiendo, lo de romper la postura. Si se lo he puesto al oso. No, claro, es que el oso no me lo llevaba, evidentemente. Pues te voy a decir una cosa, se lo voy a poner a ella. Vale. Sí, 100% de probabilidad de romper la postura, objetivo. Vale, o sea, se supone que cuando se mete en burla. Esto debería, ¿no? Quitárselo, se supone, ¿no? Venga. Sí, voy a ir así. Sí, claro. El vender no tiene la salud a tope, ¿eh? Pero da igual. Venga, vamos al lío. Otro robotito. El del interrogante. Vale, esta va a hacer más daño, evidentemente. Buah, ya te digo. ¡Oh! Vale, y le hago, al que le hago más daño es al robot. Capaz de... Mira, ya te lo digo. Sí, sí. La ha matado. Tenía poca salud, ¿eh? Veneno. O le tiro fervor ya. Sí, voy a tirar fervor. Venga. Para eso la tenemos, sí. Vale. Es que el cabrón este hace daño eléctrico, el hijo de puta. Hago más daño a este, así que... Buena hostia, mete. Este y el primero tiene mucho salvo, ¿eh? Cuidado. Vale, mierda. Nos ha desplazado. Venga, ahora a tu casa. Este cuando mete crítico. Claro, tenemos el artilugio que mete crítico, que nos ayuda. Ahora mete muchísimo. Daño de veneno, no sé. Esto es daño de agua, tío. A ti. Crítico la metió. Venga, let's go. Vale, ¿y tú qué haces aquí? Adopta una postura, vale. Esto... tres veces. Voy a meter... Que me da miedo matarlo. No creo, ¿no? Que lo mate.
Uf, pues casi. Pues casi. Se cura, sí. Mira, burla. Ahora le va a tocar los cuchillos. Me interesa ver esto, tío. Es que la va a matar. La mato, da igual. Ahora no puedo mirar lo de la burla, evidentemente. ¿Por qué te hago más daño con esto que con esto? Y con esta lo voy a rematar, que va a estar de furia. Ah, vale, coño, le mete la trampa, hostia. Vale. Pues te remato. 82-90. ¿Dónde vas, tío? ¡Qué bestia! ¡Qué bestia! ¡Uy! Me falla. ¡En tu puta vida! Capaz de morir solo, el condenado. ¡Ojo! ¡Ojo, eh! Sí, sí. Vale. Uf. Sí. Aquí hacen daño ya, gente. Bien. Venga, let's go. Fantástico. Otro más. Hemos terminado el circo. A duras penas, vale. Me da igual. Y ha subido el vender. Sí. Por supuesto, nivel 8. Más daño, más salud, más de todo. Venga, voy a poner a 20. Y... ya vas. Ponte... la mochilita. Y la otra. Te voy a subir esto, por supuesto. Esto, por supuesto. Este, ni hablemos. Estoy prácticamente... Eso, voy a subir todas. Este vale la pena también. Había dejado un punto. Ah, vale, ya se los quitaré. Ya se los pondré. Nadie más, ¿no? El archival, el osito, se ha recuperado. El que tengo chungo es este. A ver, vamos a quitarlo. Vamos a quitarlo y vamos a poner al Benzema este. Este y a la nava igual la quito también. Sí. Quítate y tú ponte aquí, que me consume menos. Ahí. Vale, uff, 57 me siguen quitando, ¿eh? Vale, let's go, let's go, let's go. Vuelvo a tener 6.000 monedas. Vamos a echar una geada. no, no ha salido ninguno. Otra de estas. Esa... Míralo. Aquí lo tenemos. Mira, tiene una habilidad nueva. O dos. Esta no me suena. Recupera salud hasta... Ah, sí. Esto es lo de hibernación, ¿no? Sí. Claro, eso está un turno sin atacar. Pero es que se curan muchísimo, ¿eh? Y se puede mejorar, que está a nivel 7. Y esta es la otra, la cometida. Daño físico. Desplaza el objetivo hasta la última posición. Tiene dos pasivas. Cuando Kid está en primera posición, absorbe el 20% de daño infligido a cualquier compañero de equipo. Vale. Kid se cura aquí de... ¡Hostia puta! Oh, tiene mucha curación. Pueden esto. Más se potencia el daño. 30%. Vale, el de la trampa. El ataque base. No tiene daño elemental, ¿no? A ver, ¿esto qué era? Oso amoroso. Vale, el de la postura, sí. Sí. Bueno, la trampa tiene veneno. Sí, la trampa es de veneno. Sí, está bien, ¿eh? Sí. Tiene dos sinergias positivas y una negativa. Este, a ver. Este también tiene dos pasivas, ¿eh?
Este cura un miembro al azar y el otro se cura a él. Vale. Y luego tiene esta de diferente. Daño de agua. Pues la hemos liado. También tiene dos sinergias positivas. Y es comodín. ¿Qué queréis que os diga, eh? 192 de salud. Claro, este nivel 9. A ver, 192 de salud. ¿Y este cuánto tiene? Siendo nivel 8. Tiene más salud este, sí. Sí, es mejor. Los atributos los tiene mejores este, ¿eh? Sí. Es un nivel inferior y los tiene mejores. Pues casi que me voy a llevar a este. Está jodido también de fervor, tío. No se hable más. Mira, ¿qué tenemos aquí? Esta ni me lo pienso, vamos. Primero la compro y luego me lo miro. Esta ni me lo pienso. Vale, ojo que ahora me quitan 61 de carne. Vale. Tiene dos sinergias positivas con ventrílocuo y encantadora de serpientes, hostia. 101 de sí, tiene más salud también esta. Y tiene daño físico normal, vale. El eléctrico, buah, el daño que hace. Esta ya la hemos visto, de veneno. Amigos al azar, vale. Vale, esta lo que no tiene es el ataque del lanzador. De que carga el ataque, lo lanza hacia arriba y bajan en el siguiente turno. Pero tiene esto. Nunca fallo. Potencia el fervor un 20%. Movimiento cosa que casi. Ay, casi. El movimiento de cualquier enemigo. Provoca un contraataque e inflige 26-31 de daño dos veces. Y esta es la otra nueva que tiene. Hostia. No tenemos una 100% de probabilidad de realizar un contraataque a cualquier enemigo que asiste con un ataque a Cindy. E inflige 34-40 de daño. Está bien. Cualquier efecto negativo que afecte a Cindy aumenta su precisión un 25%. Madre mía, no se acumula. Bueno, eso lo faltaría. Cindy lanza. Vale. Buenísima. Sí, sí. Buenísima. Se tiene que mejorar, ¿eh? Las habilidades. Sí. Vale. Entonces, ¿qué hago con este oso? ¿Me lo quito de encima? ¿Nos quedamos solo el legendario? Me quedo con estos. Esta, ¿cómo se llamaba? La malabarista. Quiero la legendaria, pero vamos, cagando hostias. Sí, la quiero, sí. Pues de momento me voy a quedar así. ¿Cuánto nos ha bajado el dinero? 4.800. Vale, herramienta ya no me preocupa. La carne, vale, más o menos. Venga, ¿qué nos viene, va? Vamos a mirar qué nos viene. Un interrogante. Luego una ruleta. Y luego un combate de lluvia. Mira. Eddie, el último, tío. Qué guapo con el sombrero. Me imagino que podemos contratar. Juegos de estos, hostia, 300 monedas, tío. Waiting for someone to talk to. Lucky us. He speaks with an American southern drawl. I want 1,000 shillings tonight. He boasts. Sí, tío. Pick the pouch it's in and that was the right call. Parece sorprendido, luego sonríe. Vaya, vaya, mi señora, dice. Creo que su bonita y joven cara ha encontrado oro. Una parte de mí no puede creer que hayamos tenido tanta suerte. Y la otra parte de mí todavía no puede creer que haya confiado en él. Increíble. ¿Cuánto me va a dar? ¿3 millones? Ah, me da fervor. Y 877 monedas y fama. Bueno, fantástico. Hemos salido ganando. Venga, ruleta. Vamos a una. Venga, hacemos la ruleta y lo dejamos, gente. Ruletita. ¡Ojo! Otro de crítico, me interesa, este lo tengo que conseguir.
¿Qué nos pide? 27 de sonrisitas de estas. Pues empezamos mal. Hostia, un menos 24 ahí, ¿en serio? ¿En serio? Bueno, hay que darle al 18 sí o sí. Así que... a ver, no la liemos, ¿eh? Sí, con este lo hago. Con este lo hago. Con este no lo hago, pero con este sí. Sí. Venga, vamos a intentar. Hay que caer en el 18, ¿eh? El 12, a ver, no, el 12 no puedo, ¿no? No, el 12 no llego. Vale, pues... y si no, voy a cargar partida, porque ese me interesa, ¿eh? Venga, 22. A esto sí lo hago con creces. Vale, el que tiene menos. El que tiene menos es este. Sí. Venga. Venga, let's go, vamos. We won. But do we think we can do it again? Y... 20, 15... Sí. Ah, bueno, me jodas, ¿eh? Sí, señor. Venga, let's go. Venga, ya tenemos otro de crítico, gente. Fantástico, fantástico, fantástico. Venga, coleccionable. Bien. Vale, y ahora viene un combate. Luego viene otra conversación. Repartidor de periódicos. Esto hará que ganemos más dinero. Otro combatito sin condiciones, mira. Vale, 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 vale. Y el siguiente combate legendario que lo vamos a encontrar es este. Que por lo que veo no sabremos quién son hasta que estemos aquí. De hecho hay dos combates aquí, sí. Niebla y este. Vale, pues será el siguiente que haremos. Y no nos vamos a encontrar ninguno más. Es decir, hay que terminar el mapa para volver a repetirlo. Pero claro, aquí yo tengo una duda. Se viene el final boss. Oye, a ver, ¿dónde va esto? Ah, coño, que está aquí, tío, sí. A ver. Sí, sí, no nos encontramos. Eso, lo que iba a decir. Entonces entiendo que cuando terminemos con el final boss, me dejarán continuar y volver a repetir el mapa. Si no, no tendría ningún puto sentido, porque aquí nos estamos dejando combates legendarios, ¿no? Digo yo. Sí, al menos tres o cuatro, ¿eh? Pero bueno, en fin, lo vamos a dejar aquí. Venga, somos más. Me consume más carne, pero bueno, también es cierto que en la cama tengo a dos, ¿no? Sí. A estos dos. Si los quitamos, pues sí, los voy a quitar. Vale, 34. Está bien, ¿eh? Sí. Está bien, nos caben tres más. Que nos lo vamos a guardar, ¿eh? Nos falta la cañonera legendaria también, ahora que lo pienso. Sí. Falta la cañonera, sí, y más, evidentemente. Y esta que la quiero, sí o sí, esta la quiero. Tiene que hacer un daño terrible. Bueno, está bien. ¿Cuántos tenemos ahora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 legendarios tenemos, gente. Y esperemos tener más. Está bien, ya tenemos a la Cindy, ¿eh? y a los Sobot. Sí. Está muy bien. De momento me voy a quedar con los dos osos. Que bueno, hacen de tanque, lo cual está bastante bien. Y la Cindy que la probaremos. Es una pena que la Cindy no tenga estabilidad. Porque qué estabilidad es, me parece. Pero si la Ellen también es. La Ellen también es legendaria, ya me vale, a mí también se me va la puta pinza. Estabilidad. Normal que no tenga las mismas habilidades entonces, evidentemente. Esta me parece una diosada. Pero sin embargo. 38-45 de agua. Sin embargo, la Cindy. Tiene esta, que es de rayo, que a... No, esta no, esta, perdón. No, tampoco, ¿cuál era? Ah, no, pues no, es un ataque normal, ¿eh?
No, sí, sí, iba bien, iba bien. Uf, se me va la pinza. Sí, esta es parecida. Lo único que esta no necesita carga. Hace menos daño, evidentemente. Pero fijaos que ataca a dos enemigos al azar, ¿vale? Que es como la habilidad esta, solo que esta necesita carga. Hace más daño y es daño de agua, ¿vale? Esta, sí, hace más daño de agua a dos veces, a dos enemigos al azar al comienzo, en el siguiente turno la tiene que cargar, ¿vale? Sin embargo, la legendaria no. Lo cual está bien, sí, sí. Vale, pues tenemos ahora mismo a tres enemigos que hacen daño eléctrico bastante bestia y de veneno también a la vez. Lo cual está muy bien. Lo único que no me está gustando es que solo tenemos una encantadora de serpientes. Deberíamos tener otra, ¿vale? Porque vienen muy bien y nos dan fervor a todos. De hecho, no me ha salido ninguna, ¿eh? ¿Que no? No, no me sale ninguna. 5.400 monedas. No sale este, no me interesa, no me sale ninguna tampoco. Le doy otra vez. Chilúa y aquí, vamos. No me sale ninguna. La última vez que le doy. Vale, mira, aquí hay una. Nivel 9. Mira, 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 ahí tiene la habilidad. Me la voy a quedar, la voy a contratar. Oye, tiene dos pasivas, ¿eh? Cuando Aquila está en segunda o tercera posición, se vuelve inmune a daño veneno. Fantástico. No tiene altura. Cura a un miembro del equipo al azar. Oye, esta tía es muy buena, ¿eh? Sí, me la llevo. 559. Me la llevo. Necesitamos a otra, gente. Sí. Sí, porque si hago el número circense y la meto, nos quedamos sin fervor. Entonces me viene bien, me viene bien. Que al igual hay otra legendaria, ahora que lo pienso. Lo mismo que hay dos payasos y dos lanzadoras de cuchillos y dos no sé qué más. Si sí, había otro que también estaba repetido. Al igual hay dos, de hecho, al igual hay dos de cada. No sé, me estoy columpiando. Es posible. Pero bueno, sí, me quedo más tranquilo. Además el nivel 9, ¿eh? Pues la otra, ¿qué nivel es? La legendaria, nivel 8. Pues está bien. Nada, gente, pues voy a guardar. Me he quedado con 4.000 y pico monedas, creo, ¿eh? Sí, 4.400. Bueno, está bien, está bien, está bien. Vale, somos un montón. Y me caben dos más, ¿eh? Como podéis ver. Así que nada, vamos a... Una última cosa antes de irnos. Vamos a ver qué es lo que nos queda. Acabamos de empezar, así que... Vamos por aquí. Queda mucho. Bueno, hemos avanzado bastante, ¿eh? Sí, sí, sí. Nos queda todo, 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 todo. Eso queda, madre mía. Sí. Tres o cuatro directos fijísimo, vamos. Y veremos el boss, a ver qué tal. O los bosses. Pero eso ya lo veremos más adelante. De momento, nada, vamos a intentar conseguir el legendario de aquí, al menos desbloquearlo para que nos pueda salir. Y será el último que vamos a poder hacer en esta ronda, ¿vale? Luego habrá que repetir el escenario, que insisto, me imagino que no lo dejarán hacer cuando los terminemos el juego, si no, no tendría ningún puto sentido. Porque ahora mismo no lo puedo hacer. Es decir, yo no puedo coger ahora un despertador y repetir, ¿no? No. Evidentemente. Así que nada. Bueno, y como veis, tengo estos dos al nivel 100. Esto ya lo vimos ayer también. El 3 al 85. Este al 92. Me queda un solo camino. Este lo tengo al 69. Este, para mí el 5 es enorme, este mapa. Además ya se ve, es bastante grande. En este sí que tengo que al menos utilizar un par más de despertadores. Recordad que los despertadores para repetir escenarios se consiguen aquí, a la zona de entrenamiento, que es lo que voy a hacer yo fuera de vídeo, ¿vale? Para conseguir unos cuantos más y que me suban de fervor, ¿vale? Porque los que hemos contratado están chunguísimos de fervor. Así que nada, gente, dadle un buen like si os ha gustado. Nos vemos mañana, vamos a seguir con este Circus Electric y, por supuesto, voy a seguir subiendo los vídeos de Mutant Gear, que quedan unos cuantos también, ¿de acuerdo? Cuidaros mucho, sed buenos, chao, chao. Gracias por estar ahí.